así, a ver si es como me curo. Vale. Sé que Claptrap puede ser un poco Claptrap, pero es uno de los nuestros. Vas a tener que salvarlo. Llegaré pronto. Hola, Clappy. ¡Cúrate con esto! ¡Si te mueres, no podrás salvarte! Vamos a charlar, ¿te parece? ¡En el itio! ¡No soy! ¡Esto podría salvarme la vida! ¡Me vas a deber la vida! ¡La alma mía! ¡Balas para ti! ¡Y balas para ti! ¡Balas para todo el mundo! Vale. Recluta, es imposible que tu cuerpo blando y delicado sobreviva a un combate con pinchitos sin protección. Busca un escudo. Esto no son escudos, pero me sirve. Piripipi. Más balas. Ah, tengo que entrar, mierda. No, de verdad, no hace falta. Parecía un buen tipo, todo se ha dicho. No hace falta. ¿Tengo un mejor escudo? No, no. Y este es exactamente igual. Thank you.
Me interesa el modo ataque. Un punto para los invasores carmesíes. Que Claptrap te ayude a asegurar la zona. Voy para allá. Cool. Recluta, ¿has vuelto? Si no, bájame de aquí. Los controles están en el primer piso. Nada por aquí. A ver, una cosa es que te salve y otra cosa. ¿Cuánto va a doler? No me la juego. Bueno, quizá... Oh, fuck. Ah, no, no dolió. ¡Venga, va! ¡No te quedes ahí! ¡Vaya! ¡Lo conseguí! Yo solito me he enfrentado a los hijos y los he espantado. Ahora solo falta avisar a Lilith de que he cumplido la misión. Lilith, te sienta bien. Ha destruido todos los demás bastiones de los invasores carmesíes, así que esto tendrá que servir por ahora. ¿Cómo te llamas, colega? Soy Shane. ¿Y tú eres la tipa en mi mente? Sí, respecto a eso, no es lo más raro que verás en Pandora. Pero en serio, gracias por responder a la llamada. Puede que no seamos muchos, pero con cabronazos de tu talla tenemos posibilidades. Te doy la bienvenida a los invasores carmesíes. Pandora es un lugar peligroso. Ese modificador de granada te resultará útil. Póntelo antes de empezar. Cuando lo tengas todo listo, avísame. Vale. Unas explosiones extra no hacen daño a nadie, excepto a mis objetivos. Genial. Oye, ¿soy yo o alguien se está dejando la garganta? Más hijos. A ver qué sabes hacer, recluta. ¡Son demasiados! ¡Estamos perdidos! ¡Permiso! Bueno, no me gusta mucho. Es una escopeta esto, ¿no? Es una escopeta. Nos hemos establecido. Parece que las cosas nos empiezan a ir bien. Venga, colega, tú vienes conmigo. Deja que te ponga al día. Hace un tiempo encontramos un mapa que conducía a cámaras por todas las tierras fronterizas. Un sueño hecho realidad, ¿verdad? No éramos conscientes de que eso nos convertiría en un blanco enorme. Nos atacaron y perdimos el mapa. Lo estamos buscando desde entonces. Por aquí. Me centré tanto en encontrar el mapa que no me di cuenta de que Pandora estaba cambiando. Los clanes de bandidos solían matarse entre ellos por diversión. Ahora están todos unidos. Son una secta. Okay. Los hijos de la cámara.
Exacto. Venga, echemos un vistazo. Sus líderes son los siameses Calypso y sus seguidores los adoran como a dioses. Están convencidos de que el mapa los llevará a algo llamado la Gran Cámara y se dedican a masacrar a todo el que se cruza en su camino. Oímos el rumor de que un clan de bandidos encontró un artefacto alienígena en el desierto. Podría ser el mapa. Estamos aquí para averiguarlo. Y yo no puedo hacer eso, ¿eh? Perfecto. Me encanta que los subtítulos digan mala imitación de karate. Directamente. Dinero. ¿Qué tenemos aquí? El mapa, lo sabía. Tenemos que dar con los aplastasoles antes que ellos. Abriré la puerta. Vale. Vamos, por aquí. ¿Esto qué es? Bueno. Pues te lo digo en un momento. Yo no he perdido fotogramas en ningún momento. Así que yo no soy. Y mi conexión tampoco es, porque no me está dando fallo en nada que yo vea. A ver, voy a mirar por si acaso, pero... Voy a montar el campamento y a buscar información sobre los Calypso. Tú encuentra al jefe de los aplastasoles y haz lo que sea necesario para recuperar ese mapa. Parece que ya lo tenéis. Buena suerte. Yo voy a divertirme entre la basura. A ver, ¿qué tenemos aquí? Echaba de menos, tío. Bueno, este sitio no mola mucho, pero es todo lo que tenemos de momento. Poder. No es la primera vez que los invasores debemos empezar de cero. No es Sanctuary. Espero que Eli ponga pronto en marcha esa nave. Poder dejar el mando, pillar el PC y no pensar, buah, tío, y si tabulo y de repente se me jode todo. Es lo que me pasaba muchas veces en cuando juego en PC. No me gusta el arma este. ¿Cuál las usa? ¿No puedo usar esto todavía? Tengo que ir a patita. Chale. Bien hecho, recluta. Estoy convencido de que vas a servirme muy bien. ¿Mi máquina expendedora averiada?
sacarles los cuartos a esos desgraciados. Quiero decir... ¿Cómo? Vender armas de primera calidad a lo más probable es que sea por eso, sí. Vamos a reparar la máquina. Y por vamos quiero decir... Vas. Psicópatas no paran de rebuscar piezas para sus hachas sierra y bicicletas de carne. Hay que sustituir ese circuito con algo. Ahora que lo pienso, hay unos SCACs llenos de electricidad. Necesito su espina dorsal. Si quieres sobrevivir en Pandora, tendrás que acostumbrarte a estas cosas. Y si tienes ganas de pringarte las manos aún más, podrías probar con una espina dorsal humana de esos sucios bandidos. Eso funcionará. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Se me da bien. Vale. Sí, no, a ver. Epic es... una cosa. Desde luego. En efecto. Pero como no te va a gustar una escopeta. Claro. No. ¿Dónde? Ah, vale. Oh, fuck. Vale. Ya que estoy aquí, voy a investigar, ¿no? A ver si hubiera algo. ¡Halo! Eso es demasiado resistente. Vale. Hostia, ¿sabes algo guay que tiene volver a consola? Ojo, ojo. Mi columna vertebral no va a agradecer esto. Pero mi paz mental... ¡Ay, ay, ay! Mi paz mental... Sí. No se ve qué estoy haciendo, pero básicamente... He apoyado mis piernas en alto. Para seguir jugando. A mí es que... Yo me muevo mucho. ¿Vale? Pero mucho. Entonces, yo el tener... Uh.